Hombres de inteligencia de la Policía Nacional lograron infiltrar una comisión de la guerrilla del ELN en el departamento de Arauca. También se evidenció que en Venezuela existen campos de entrenamientos por este grupo ilegal. Miembros de la Policía Nacional del Departamento de Arauca lograron infiltrar a una comisión de la guerrilla del ELN para poder dar con la captura de uno de los cabecillas de esta organización ilegal. Nacional, a través de un grupo especial de inteligencia, durante 6 meses desarrolló unas actividades que dieron datos importantes que permitieron operacionalizar estas capturas. La Policía Nacional desplegó todas sus capacidades técnicas y tecnológicas y a través de fuentes humanas pudo dar con este importante resultado. Es importante resaltar que la Policía Nacional, con agentes infiltrados durante 3 meses, pudo entrar hasta el sitio donde se encontraba esta estructura y poder dar la información precisa para que en coordinación con nuestras fuerzas militares pudieran dar este golpe tan importante. El comandante del Departamento de Policía de Arauca, coronel Darío López, dijo que el cabecilla que cayó durante la operación era quien citaba a los gremios en Venezuela. Es de resaltar que uno de los capturados apoyaba logística y militarmente a un centro de entrenamiento del Frente Domingo Lain Sáenz que se ubicaba en territorio venezolano. Este cabecilla actuaba como el líder de esta organización hace aproximadamente 5 meses y era el encargado de citar a comerciantes, a ganaderos y empresarios para extorsionarlos. Además, realizaba actividades de reclutamiento de menores. Esta organización criminal se ha caracterizado por la instrumentalización de los menores para utilizarlos en este tipo de actividades. Es importante también resaltar que este alias Franklin es hermano de alias Cañuta, segundo cabecilla de los comandos urbanos de la compañía Simacota, capturado el pasado 20 de octubre por parte del Gaula Policía aquí en el departamento de Arauca. Según el alto oficial, la Fiscalía se encuentra realizando la respectiva judicialización de los 2 subversivos heridos. Bueno, en estos momentos ya la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, ha realizado todas las labores de judicialización para que a estas personas se les dé medida de aseguramiento con medida intramural. Una información de inteligencia demuestra que la guerrilla del ELN tendría campos de entrenamiento en Venezuela. Bueno, es una información de inteligencia, es una información que maneja la fuerza pública. Somos conocedores que en territorio venezolano se encuentran centros de entrenamiento y capacitación del Frente Domingo Lain Sáenz. Y estamos trabajando para poder desarticular estas organizaciones y poder capturar a sus cabecillas. La Policía Nacional logró infiltrar con equipos de última tecnología a este grupo ilegal en el departamento de Arauca. La Policía Nacional durante décadas ha desarrollado unas capacidades de inteligencia que están a la altura de los países más desarrollados del mundo. Y a través de nuestros agentes y de nuestros expertos en inteligencia pudieron infiltrar esta organización para dar los datos puntuales y exactos. Y en coordinación con nuestras fuerzas militares y con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación, poder dar este golpe tan importante. Nuestros hombres están capacitados, son idóneos en la materia y con los más altos equipos de tecnología hemos logrado este operativo tan importante. Los hombres de inteligencia de la Policía Nacional en el departamento de Arauca continuarán con sus misiones para poder penetrar a estos grupos ilegales.